Jet, no me resistí. ¡Me sorprendiste, Sky! Es mi máscara de troll. En Noruega, algunas personas cuentan cuentos de trolls. ¡Adivino! ¿Será que voy a ir a Noruega hoy? ¡Exacto! Le vas a entregar un paquete a Hilda. Ella vive en Bergen, Noruega, cerca de Fløyen. Esta es Fløyen, una de las montañas más grandes de Noruega. Y este es Bryggen, un muelle famoso por sus coloridos cazabarcos. ¡Todo se ve tan hermoso! ¡Ya quiero ir! ¡Algo más! La comida es deliciosa. O como dices en noruego, jempegot. ¡Ya lo tengo! ¡Eso se ve jempegot! ¡Bien dicho, Jet! ¡Ahora ve a posición! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Ya casi es hora del picnic! Alguien está emocionada. ¿Qué preparaste? Salmón, fresas y shiba. Solo espero una cosa. ¡Traigo un paquete! ¡Debe ser eso! Jet, a tiempo, como siempre. Hola, soy Hilda y ella es mi mamá. Hola, mucho gusto. Traigo un paquete para ti. ¡Sí! ¡Mi canasta de picnic! Oh. Eso es perfecto para tu viaje escolar. ¿Vas a ir de picnic? ¡Sí! ¡Hasta Fløyen! ¡Jet! ¡Deberías venir! ¿Un picnic en Fløyen? Bueno, amo las alturas. ¡Te acompaño! ¡Diviértanse! ¡Bienvenidos a Fløyen, niños! ¡Sí! Hay cuentos sobre trolls que viven en esta montaña. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí, Hilda? ¿Y vamos a ver trolls? No, Hilda, sabes que los trolls no son reales. Es solo un cuento. Pero no pierdas tus cosas de vista. Solo por si acaso. ¡Ahora a jugar! ¡No se alejen! Nos vemos aquí para almorzar. ¡Está bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós! ¡Oye, Hilda! ¡Boo! ¡Ah! ¡Me asustaste, Jet! ¿Ah? ¡Mi canasta de picnic ya no está! ¿En dónde quedó? ¡No lo sé! ¡Estaba justo aquí! ¡Ahí está! ¿Se está moviendo sola? ¡Tal vez los trolls te pusieron un hechizo! ¡Hilda! ¡Los trolls no existen! ¡Bueno, tenemos que hacer algo! ¡Yo sé qué hacer! ¡Velocity! ¡Detente ahí, canasta! ¡Desapareció por ahí! ¡Oye! ¡Tal vez los trolls sí son reales! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito. ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Ya escuchaste los cuentos noruegos de trolls, Jet? ¡Olvidé los cuentos! ¡La canasta de picnic de Hilda fue robada! ¡Tal vez por un troll real! ¿Qué
pueda resolver un crimen de picnic. ¡Lo tengo! ¡Gran Albert! Su maleta del tiempo pasado salvará el día. ¡Velo! Puede hablar con cualquier criatura. ¡Ito! Sus habilidades para cavar serán útiles. ¡Empaquemos este problema de picnic! ¿Qué están haciendo esos trolls con mi canasta? ¿Crees que quieran el Shiva? ¡Se ve bien pegot! ¡Delicioso! ¿Ves eso? ¡Los Super Wings ya llegaron! ¡Las cosas van mejorando! ¡Gran Albert, transformación! ¡Velo, transformación! ¡To, transformación! ¿Qué tal, eh? Soy el Gran Albert. Yo, Velo. Y yo, Todd. Llegamos sin ningún temor. Y te ayudamos. Nos alegra que estén aquí. ¿Cuál es el problema? Los trolls se llevaron mi nueva canasta de picnic hasta ese túnel. Curioso. Mi maleta del tiempo pasado. Observen mi telefoto transformador. Hace crecer o encoger lo que sea que fotografío. Digan Shiva. ¡Shiva! Y encogiendo. Ahora sigamos nuestro camino. ¡Aquí abajo! ¿Cómo vamos a encontrar la canasta? ¡Miren! ¡Huellas! ¡Fueron los trolls! ¡Pues andando! ¡Las huellas! ¡Hasta acá llegan! ¡Lemmings! ¡No puedo creerlo! ¡Fueron los Lemmings todo el tiempo! ¡Vamos tras ellos! ¡Devuélvanos esa canasta! ¡Qué mal! ¡Los Lemmings se fueron! ¡Está bien, Hilda! ¡Yo tengo un plan! ¡Dos! ¡Taladra un túnel hacia afuera! ¡Entonces Velo y yo llevaremos a los Lemmings por tu túnel! ¡Hilda! ¡Tú y Gran Albert esperen afuera! ¡Quien esté más cerca, toma la canasta! ¡Taladracción! ¡Por aquí no, Lemmings! ¡Por allá! ¡Aquí vienen! ¡Con permiso! ¡Y agrandando! ¡Sí! ¡Uh-oh! No somos lo único que ha crecido. ¡La canasta también! ¡Ay, no! ¡Los Lemmings! ¡Van corriendo hacia ese risco! ¡Tengo una idea! Jet y Todd, vuelen la canasta debajo del risco y atrapen a los Lemmings para que no caigan al suelo. ¡Hilda! ¡Eres un genio! ¡Hay que hacerlo! ¡Hacerlo!
¡Allá van! ¡Lo hicimos! Les agradezco mucho que salvaran mi picnic, chicos. Bueno, Hilda, pasamos un día increíble contigo, pero ya es hora de irnos. ¡Adiós! 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 ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! ¡Adiós! A este submarino le gusta estar limpio. Así, justo ahí. Eres trabajo para dos, Willy. Pero divertido. ¡Oh, sí! Creo que me lo merezco. Oh, hola, Willy. Hola, Jetty Mira. ¡Jerome! Debes poner la basura en el contenedor de reciclaje. Willy tiene razón. Ponlo donde debe ir. Oh, lo siento, amigos. Ahora, ¿en dónde quedó? Gracias, Jet. La próxima vez definitivamente pondré la basura en su lugar. Jet, a sala de control. Llamada entrante. Para mí es hora de ir a donde debo. Hola, Capitán Jimbo. Soy un Super Wing deseando ir a mi misión. Es bueno oírlo. Sky, dale a Jet la información que necesita. La llamada que estás por recibir viene de Hawái, un grupo de islas metidas en el Océano Pacífico. ¡Oh, sí! ¡Hawái! ¡Está en el medio del océano, rodeando la costa del Pacífico! ¡Hora de contestar! Hola, Jet. Soy Tyler. Hola, Tyler. ¿Qué hay de nuevo en Hawái? Solo espera verlo, pero voy a necesitar que me traigas algo muy especial. Una aspiradora. Pero no cualquier aspiradora. Necesito que tenga un detector de plástico y también que funcione en el mar. ¿Es algo que los Super Wings pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Te veo pronto, Jet! ¡Hora de que al ingeniero en jefe Storm se le prenda el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible! ¡Una aspiradora lista! ¿Tyler quiere que tenga un detector de plástico y trabaje en el mar? ¡Babum! ¡Lo tiene! ¡Listo! ¡Y empaquetado! Mira también ya está lista. Elegí a Mira para ser tu compañera de viaje. ¡Genial! Tener a Mira conmigo será muy útil. Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet. ¡Es hora de volar! ¡Dirigimos a Hawái! ¡Ahí está Hawái! ¡Es un paraíso tropical! ¡La casa de Tyler está justo en esa bahía! ¡Vamos! Me alegra que la tortuga ya esté lista para regresar al océano. Sí, la herida de su aleta sanó bastante bien. Solo espero que no encuentre más problemas con bolsas de plástico. Ni con más basura en el océano. Tengo la forma de asegurarme que no lo haga, Ma. ¿De verdad? ¿Cómo? Con un paquete especial que ordené. Debe llegar en cualquier momento. ¡Traigo un paquete! ¡Está aquí! ¡Jet! ¡Transformación! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Y ella es Mira, mi compañera de viaje! ¡Mucho gusto, Jet y Mira! ¡Guau! ¡Wow! ¡Una máquina limpia mar!
¡Sí! ¡Es justo lo que quería! ¡Mahalo! Mahalo es como decimos gracias aquí en Hawái. ¿Quieren ver por qué la ordené? ¡Mahalo! ¡Encantados! Les presento a la tortuga que rescatamos. Se llama Sheldon. ¡Hola, Sheldon! La encontramos con una bolsa de plástico enredada en su aleta. Sheldon no podía nadar porque la bolsa lo lastimó. Le quitamos la bolsa y lo cuidamos hasta que sanó. Y hoy lo dejaremos ir. Pero antes de hacerlo, quiero limpiar la basura de la bahía para que Sheldon esté a salvo. Así que la máquina limpia océanos es para limpiar el mar. ¡Fantástico! ¿Podemos ayudar? A nosotros nos encanta hacer lugares seguros para los animales. ¡Claro! Nos caería bien la ayuda. ¿No es eso cierto, Sheldon? ¡Vamos! Diviértanse limpiando el mar. Y por favor, quédate con los Super Wings, Tyler. Estoy listo para zambullirme. ¡También yo! ¡Sube, Tyler! ¡Genial! ¡Mahalo, Jet! ¡Vamos a limpiar el mar! Esto no está bien. Este mar definitivamente no es seguro para la tortuga. Hiciste muy bien en imaginar la máquina de limpiar mar, Tyler. Y yo hice muy bien trayendo mi... ¡Agada garra! ¡Dejemos este océano sin basura! ¡Máquina limpia mar activada! ¡Ja! ¡Agarra, garra! ¡Garra, garra, garra! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Máquina limpia océanos! ¡Limpia, limpia! ¡Wow! ¡Sí! Creo que eso fue todo. ¿Oh? ¡Mira! ¿Cómo puede haber más? Y parece que es mucho más. Mejor vamos a revisar. ¡Vamos! Toda una isla de basura oceánica. Esto no podría ser peor. Oh, sí podría, si un monstruo viviera ahí. ¡Ah! ¡Ah! Tyler, mejor entra en mi bal salvavidas. Necesitas estar a salvo. Gracias, Mira. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Solo hay una forma de solucionarlo. ¡Es hora de... ¡Supercarga! ¡Equipo Torre de Control! ¡Activen Supercarga! ¡Activada! ¡Ayuda! Ahora, amigos, ¿pueden por favor quitarme esta fea basura marina de encima? ¡Claro! ¡Solo la empujaré! ¿Ah?
En serio, está atascado. No te preocupes, Mira. Le quitaré la basura con mis super cargados guantes de poder. ¡Super Geo! Gracias, me siento mucho mejor. ¡Asombroso! Esta vez es mi turno de ocupar la máquina limpia océanos. Gracias, Mira. Ahora limpiemos en serio. Pueden poner la basura en este contenedor de reciclaje. ¡Éxito supercargado! ¡Sí! Su enorme limpieza salvó al Océano Pacífico. Me siento orgullosa de ustedes. Gracias, mamá. Bueno, Sheldon, ya aseguro que tú regreses al océano. ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Te extrañaré! Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡O bucear! ¡Gracias! ¡Son los mejores! ¡Mahalo! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! Mi hélice está girando un poco lento últimamente, Donnie. ¡Ay, no hay problema! Aquí tengo algo para arreglarlo, Gran Albert. ¡Aceite! ¡Y ya quedó! ¡Una gota de aceite basta! ¡Santas gaviotas! ¡Qué rápido! ¡Sí, que lo es! ¿Cuánto de control ayer? ¡Paquete esperando! ¡Ya voy para allá, Jimbo! ¡Adiós, chicos! ¡Hola, Jimbo! ¿Quién ordenó un paquete esta vez? ¡Willem! Es un niño que vive en Países Bajos. ¿En dónde es eso? ¡En Europa! Países Bajos es famoso por su queso. Este se llama Edam. ¡Apuesto a que Edam, bueno! ¡Buen chiste, Jet! O debería decir, ¿Edam bueno? Jimbo, ¿y qué más hay en ese país? Muchos tulipanes y grandes molinos de viento. ¡No puedo esperar para verlos! ¡Está bien! Cuando conozcas a alguien, di ¡Halo, Jojeitia! Eso significa ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Halo, Jojeitia! ¡Oh, sí! ¡Sistemas listos en ya y ya! ¡Jet! ¡Jet, prepárate a volar! ¡Es hora de volar! ¡A los Países Bajos! Aquí hay más colores para tu pintura, Willem. ¿Ya estás listo? ¡Ya casi! Solo espero un paquete. Debe de llegar pronto. Países Bajos es tan bonito como una pintura. ¡Es la casa de Willem! ¡Jet Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Qué bien! ¡Llegó! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Halo, Jojeitia! Mi nombre es Willem. Entonces esto es tuyo. ¡Gracias, Jet! ¡Ah!
que quería. Son perfectos para tu gran pintura, Willem. ¿Ah, sí? ¿Qué pintura? Gané un concurso de arte y voy a pintar este dibujo en un gran muro cerca del mar. ¡Guau! ¡Eres un gran artista, Willem! ¡A tus amigos debe encantarles tus pinturas! De hecho, acabo de mudarme aquí, así que no conozco a nadie. Pero sería lindo tener amigos. Tal vez hasta podríamos pintarlo juntos. ¡Yo seré tu amigo! ¡Eso es! ¡Voy a pintar el muro ahora mismo! ¿Quieres ir? ¡Andando! ¡Wow! Es más grande de lo que yo creía. No hay forma de que lo pinte yo solo. ¿Y así? ¿Por qué no le pides ayuda a esos niños de allá? Oh, no sé. No los conozco. Pero puedes llegar a conocerlos. ¿De verdad? ¿Cómo? Bueno, solo dices... ¡Halo, Jojeichia! Como yo dije cuando te conocí. Y ahora venos. ¡Somos amigos! Sí, es cierto. Es lo que haré, de acuerdo. ¡Halo! ¿Ah? ¡Halo, Jojeichia! Me llamo Pia. Y él es Baz. ¡Jojeichia! Willem, y él es Jet. Vamos a pintar ese gran muro de allá. Y quería saber si les gustaría pintarlo conmigo. Sí, eso suena genial. ¡Genial! Pero necesitamos más personas. ¡Busquemos a más amigos! El dibujo que vamos a pintar en el muro. ¡Genial! Aquí están los pinceles. Ahora dividámonos para pintar. ¡De acuerdo! ¿Terminamos, papá? Solo una cosa más. Mojen sus manos con pintura e imprímanlas en el muro. Ahora, sus huellas serán parte de la pintura por siempre. ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Eso fue un trueno? La pintura no está seca aún. La lluvia la va a destruir. Voy a ver si esas son nubes tormenta. ¡Oh, oh! ¡Sí son nubes tormenta! ¡Y sí va a llover! ¡Ah! ¡Ah! ¡La lluvia está por venir! ¡Oh, no! ¡Tenemos que secar la pintura! ¡Rápido! ¡Todos hay que soplar! ¡Buena idea! Pero no creo que soplar seque toda la pintura. ¡Entonces es hora de llamar a los Super Wings! ¿Super Wings? ¡Mis geniales amigos aviones que me ayudan cada vez que los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué sucede, Jet? ¡Estoy en Países Bajos con Willem! ¡Recién pintamos un dibujo en un gran muro! ¡Pero una tormenta se acerca! ¡Veamos! ¿Quién es el mejor para ese trabajo? ¡Tony! ¡Tony, hora de ayudar! ¡Jet está en Países Bajos con Willem! ¡La lluvia está por arruinar la pintura que acaban de hacer! ¡Tony puede hacerlo!
¡Ese es Donnie! ¡Las cosas van mejorando! ¡Donnie! ¡Transformación! ¡Listo para lograr lo que sea con mi kit de herramientas extra geniales! Tengo algo que secará la pintura. Un ventilador con motor superpoderoso. Donnie. ¿Qué? Un ventilador tan pequeño no va a secar toda la pintura antes de que llueva. ¡Yo tengo una idea! Hay un molino de viento cerca de la casa de Willem. ¡Es cierto! ¡Es como un ventilador gigante! ¡Donnie! ¡A volar! ¡Guau! ¡Miren lo que los Super Wings trajeron! ¡Yes! ¡Sosténlo mientras pongo el motor! ¡Secará la pintura rápido! ¡Está seca! ¡La pintura no se borrará ahora! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Porque ya está comenzando a llover! ¡Todos adentro, dense prisa! ¡Guau! ¡Se ve genial! No podría haberlo logrado sin ustedes. Gracias por pintar conmigo. Y Jed y Donnie, gracias por secarla. ¡No hay por qué! ¿Listo para volar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos! A ver, creo que dejé mi kit de herramientas extra geniales por aquí en el almacén. No hay problema, Donnie. Lo encontraremos. Solo recuerda tus pasos. ¿Recordar mis pasos? Está bien. Pisé por aquí, y aquí, y aquí. ¡Wow! ¡Fiu! Gracias, Jet. ¿Donnie? ¿Eso es lo que estabas buscando? ¡Mi kit de herramientas extra geniales! ¡Sí! ¡X! ¡Me encontraste! Te extrañé, mi lindo y querido kit. Jet a sala de control. ¡Llamada entrante! Solo tú tienes un kit de herramientas de mascota. ¡Nos vemos después! ¡Capitán Jimbo! ¡Dime lo que debo hacer hoy! ¡Estás lleno de trucos, Jet! ¡Sky! ¡Dale a Jet la información que necesita! La llamada que estás por recibir viene de Long Beach, California, en Estados Unidos. Allá es Halloween, una noche especial en que los niños se ponen disfraces y reciben dulces de sus vecinos. ¡Oh, sí! ¡Dulce o truco! ¡Así es! Esa es la frase que se dice en Halloween. En Long Beach hasta podrías ver un viejo transatlántico decorado. ¡Se ve como un aterrador barco fantasma! ¡Genial! ¡Hora de contestar! ¡Hola, Jet! Soy Alistair. Te llamo para ordenar algo muy especial. ¡Un disfraz de Super Wing! ¿Qué Super Wing te gustaría hacer? Por favor, Jet. Por favor, Jet. ¡Ay! Jamás podría elegir. Así que inventé mi propio Super Wing. ¡Kid Wing! ¿Un disfraz de Kid Wing es algo que los Super Wing pueden hacer? ¡Sin problema! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto, Jet! ¡Hora de que el ingeniero y jefe Storm se le prenda un poco el foco! ¡Hacemos el objeto indicado lo antes posible!
vestirse como un Super Wing? ¡Kabum! ¡Lo tiene! ¡Un disfraz de Kid Wing! ¡Listo! ¡Y empaquetado! Donnie también ya está listo. Elegí a Donnie para ser tu compañero de viaje. ¡Ve a tu posición y prepárate a volar, Jet! ¡Estados Unidos! Ahí está Long Beach. Y ahí está la casa de Alistair. ¡Vamos! ¿Ten un paquete, papá pirata? ¡Gracias, mi marinerito! ¿Está alguien imaginándose que es un Super Wing como Jet? ¡No solo Jet, pa! ¡Soy Kid Wing! ¡Con todos los poderes de los Super Wing! ¡Solo necesito mi disfraz! ¡Traigo un paquete! ¡Ya llegó! ¡Wow! ¡Soy Jet! ¡A tiempo, como siempre! ¡Wow! ¡Es como verse en un espejo! Debes de ser un super fan de los Super Wings. ¡Sí lo soy! Y ese debe ser mi paquete. ¡Gracias, Super Wings! ¡Wow! ¡Es justo como lo imaginé! ¡Kid Wing! ¡Transformación! ¡Ahora miren esto! ¡Cuerda de rescate en acción! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Kid Wing! Tienes la apariencia y los movimientos. Tus amigos pueden ir contigo por dulce o truco, Alistair. Siempre y cuando no los asuste mucho. Para nada. Nada asusta al intrépido Donny. ¡Wow! ¡Las decoraciones son geniales! Sí. ¿Estás asustado, Donny? ¿Del Halloween? No, no estoy asustado para nada. ¡Wow! ¿Qué es eso? La casa mejor decorada en el vecindario. El dueño de esta casa siempre se disfraza como un fantasma cabeza de calabaza. ¿Ah? ¡Ah! ¡Wow! Oigan, vean eso. Tranquilo, Donny. Es solo decoración. Me emociona gritar dulce o truco y recibir dulces. ¡Dulce o truco! De acuerdo. Basta de dulces o trucos. ¡Wow! A alguien no le gustan los dulces de pasas. ¡Donny! ¡Voy a ayudarte! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Eso está súper cool! Me gusta ese disfraz de Halloween. ¡Ayuda! ¡Tengo una calabaza en mi cabeza! ¡Wow! ¡Mi kit de herramientas extra geniales! ¡Ven! ¡Necesito tu ayuda! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No así! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Solo hay una forma de solucionar esto! ¡Es hora de...
¡Supercarga! Equipo Torre de Control, activen Supercarga. ¡Activada! ¿Sky? Kidwing, ahora que fuiste supercargado, tu traje tiene todos los poderes de los Superwings. ¡Guau! ¡Fantástico! Tenemos que salvar a la calabaza, Donnie. ¡Andando! ¡Super velocidad! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cuerdas de rescate de Dizzy en acción! ¡Gracias! ¡Wow! Se dirige al océano y al transatlántico. ¿Cómo vamos a quitarle esa cabeza de calabaza y controlar su kit de herramientas extrageniales? Oye, Donnie se metió en este lío de un susto. ¿Crees que podamos sacarlo de otro susto? Se necesitará un enorme susto. ¡Ya sé quién nos ayudará! ¡Sígueme! ¿Qué tal? Señora embarcación, necesitamos su ayuda para asustar a nuestro amigo Donnie, la cabeza de calabaza gigante. ¿Asustarlo, dices? Mi silbato es famosamente aterrador. ¡Genial! ¡Lo empujamos desde atrás! Y así es como se da un boom halloweenesco. ¡Éxito supercargado! ¡Sí! Discúlpenme, por favor. No soy yo mismo cuando algo me da miedo. Le diste a Long Beach un Halloween que nunca olvidará. Gracias. Creo que nuestro trabajo aquí está hecho. ¡A volar! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Ya cumplimos!